Narciso Ibáñez Serrador, actor, escritor, guionista y director de teatro, radio, televisión y cine. Para prójimos y desconocidos, Chicho Ibáñez Serrador. Ibáñez Serrador se podría contemplar por entero en este pozo recuadrado del objetivo de televisión. Lo ha sido todo en televisión. Lo mismo director de escena, autor, actor, guionista. ¿Eres realmente un poco narcisista, tú, Chicho? No, por Dios. Además creo que todo hombre que es narciso de su físico, que se complace en verse, y de galán de cine, digo galán, no digo actor, o es un necio, a veces se dan las dos cosas. Y aquel que es narcisista de su obra, aquel que dice qué bien lo hago, qué listo soy, qué bueno es todo lo que produzco, escribo, dirijo, siempre me ha parecido que es un imbécil. 38 grandes tomos ocupan los guiones hechos para la televisión española, a la que ha proporcionado, entre otros, estos premios. Creo ser el más duro de todos mis críticos, porque observo lo que hago y soy un juez implacable de lo que hago. Por lo tanto, a la hora de criticar, si yo quisiera criticar negativamente algo de lo que hiciese, sería tremendo, porque lo desharía, lo despedazaría. La actriz española Pepita Serrador contrajo matrimonio en América en 1934 con Narciso Ibáñez Menta, actor y español. Nací en Uruguay, en Montevideo, hace 41 años, 4 de julio de 1935. Y mis padres, apenas nacer, me inscribieron en el consulado español de Montevideo, por lo cual siempre he sido español. Me crié con mi madre, ya que mis padres se separaron cuando yo tenía 5 años. Fue una separación amistosa que no me marcó ni fue negativa luego el resto de mi vida. ¿Está a favor o en contra del divorcio? No, a favor del divorcio. Y fui un niño triste, muy enfermo. Una bronquitis al año y medio casi me hizo desaparecer. Luego un asma muy grave, un principio de tuberculosis, una cosa que se llama púrpura hemorrágica, de la cual sobreviven pocos, y todo eso conformó a uno de esos niños que cuando llega la hora del recreo en la escuela se tienen que quedar porque les está prohibido jugar al balón o pegarse con los otros niños. Yo nunca me pude pegar por prescripción facultativa, ya que aquella enfermedad, aquella púrpura, si me daba un golpe enseguida se me hacía un hematoma. Todo eso fue convirtiendo al niño de 5 años en un niño de 10, introvertido, sabiondillo, no repipi, triste eso sí. Luego, acompañar a mi madre en largas giras por toda América, teatro. Acompañé a mi madre hasta los 15 o 16 años que dejé la casa de mi madre para ir a vivir mi propia vida, mi aventura. Y empecé a adoptar una forma de hablar y unos gestos que luego se hicieron carne en mí. O sea, me disfracé de un señor que no era. Y hoy en día, pues este disfraz, cuando ya no lo necesito, no me lo puedo quitar. Por eso muchas veces comprendo que hoy en día, a causa de ese momento de los 16 años, puedo padecer y parezco, cuando me veo, me juzgo, pedante o estúpido en la forma de hablar o demasiado seguro. Sí, así. Esta total seguridad cuando habla, actúa o dirige es fruto también de muchos años de trabajo. A la vuelta de Egipto, enfermo de tuberculosis, se incorpora al teatro de su madre y en el Windsor de Barcelona dirige por primera vez una obra, El Zoo de Cristal de Tennessee Williams. Tiene entonces 19 años y con el seudónimo de Luis Peñafiel empieza a escribir para la radio y trata de estrenar obras de teatro. Al prohibir la censura española, aprobado en Inocencia, decide volver a Argentina, donde reencuentra a su padre. ¿Cómo te ves tú en tanto que autor? Creo que es tal vez lo más importante en ese polifacetismo, palabra que me es incómoda de decir, incómodo de sentirme, lo más importante que soy. Empecé a escribir desde muy pequeño y prácticamente no he dirigido ni he realizado ni en televisión, ni en cine, ni en radio, nada que no haya escrito. Está claro, pues, que eres fundamentalmente un autor, un escritor, y lo otro es una derivación, la dirección de escena, el guión, etcétera, la puesta en marcha, tal. Pero hay un aspecto, sin embargo, que queda fuera
de esta unidad, de esta serie. ¿Qué es tu papel de actor? Empecé siendo actor, o trabajando como actor, tal vez por inercia familiar. Lo que ocurre es que a los 19 años empecé a hacer televisión y tuve la oportunidad de verme. Yo ya dirigía también. Y me vi durante mucho tiempo. Me fui observando hasta que llegué a la conclusión de que como actor yo no me gustaba nada. Y entonces, por supuesto, dejé de serlo. En Argentina, el éxito la acompaña tanto en teatro como en televisión, en la que encuentra el ánfora del tesoro. Por dos veces consigue ser millonario. He llegado a tener mucho dinero, gracias a la televisión siempre, y lo he perdido, afortunadamente, porque eso me ha dado ganas, ánimo y empuje de querer volverlo a ganar, no por el dinero en sí, sino porque la aventura que significa volver a levantar cabeza. Vuelve a España en busca de trabajo, resuelto a hacer valer lo único que se trae de Argentina, unos conocimientos técnicos ignorados aquí. En Estudio 3, un programa en el que cabe todo, decide averiguar el gusto del público español para lanzarse luego a unas producciones que le proporcionan éxito y popularidad, y a Televisión Española, premios. No creo que mi labor más importante sea ni el asfalto, ni el N23, ni el trasplante, ni la historia de la frivolidad, ni Historia para no dormir, ni el 1-2-3, no. Creo que fueron precisamente aquellos primeros meses donde yo llegaba de muchos años de televisión. Si televisión cumple 20, yo cumplo 22. Y entonces pude ofrecerle o brindarle al medio una cantidad de cosas que el medio no conocía, de formas de hacer, de cosas técnicas, de aportaciones en su lenguaje. ¿Te obsesiona el éxito? No, lo que me obsesiona es una constante mía que es más... quizás más importante o más constante que el éxito, que es la falta de confianza absoluta en lo que hago. Por lo tanto, antes de lanzarme a hacer algo, lo analizo, lo examino, lo miro con lupa y microscopio y pienso si eso que va a ser lanzado o expuesto ante un público me gustaría a mí como público. Y como yo me considero como público, un público muy estándar, siempre trato de hacer eso que a mí me gustaría haber hecho. Verlo. Ibáñez Serrador fuma puros, no bebe sino té y un poco de vino en las comidas. Una copa de cualquier licor le hace sentirse mal. No tiene vida social y las reuniones bohemias le enferman. Rehuye ir a los estrenos teatrales o cinematográficos por no tener que dar luego su opinión. Aunque en días de mucho trabajo se llega a levantar a las 3 o las 4 de la mañana, lo hace normalmente a las 9 y su jornada de trabajo se prolonga hasta las 10 de la noche. Bueno, pues aquí es donde yo trabajo, escribo y me invento cosas con mis grandes amigos, los libros, y recuerdos de muchos sitios, no de valor de aquí adentro, valor material no tanto, ahí las cosas más raras, desde manos cortadas, con muñón, huesitos y sangrantes, a, ¿qué os puedo mostrar? Flautas indias para encantar cobras, cruces gamadas, una cruz gamada que me regaló un oficial alemán en Tánger cuando yo era muy joven. Más chiquito está una cosita que me pusieron en China Roja por el aniversario de Mao y el cincuentenario del 17 de octubre en Moscú. En fin, todo junto, como debe estar, más civilizado. Piedras de la isla de Pascua, de esas que encontraba Thor Heyerdahl. Decía que eran de milenios, de extrañas civilizaciones. Luego yo vi cómo las hacían. O sea que lo que dice Heyerdahl en el libro no es verdad. Viejas monedas chinas, cosas que no pueden ser contadas porque los prohibiría la censura. Cómicas, no serias. Premios, campanas, cencerros de Birmania, donde por no haber metal lo hacen en cañas de bambú, en fin, una serie de muchas cosas que cuando las miro me siento rodeado de ellas, como de viejos amigos, de muchos recuerdos. Lo malo es que cuando empiezo a mirar todo lo que he recorrido, me siento viejo, y eso es malo. Efectivamente, viajar es el único vicio de Chicho Ibáñez Serrador. Le gusta decir que conoce todos los países del mundo a excepción de las Nuevas Hébridas. Sin embargo, hasta estos momentos de liberación los examina en función de su trabajo. De todo ese inmenso recorrido de ciudades por las que has pasado a lo largo de tu vida, ¿cuál es la que más te ha marcado, la que te ha dejado más huella? Hong Kong, porque
quizás, no, sin quizás, Hong Kong, por supuesto, fue la que me dio el espaldarazo de mi seguridad, de la seguridad que estuviera donde estuviera, en cualquier rincón del mundo, me podría ganar la vida. Porque realicé programas de televisión en Hong Kong con cameraman chinos y hacía un programa de cocina. Yo no entendía lo que decía ni la señora que estaba cocinando ni los cameraman. Pero si yo me podía ganar la vida en Hong Kong hablando un poco inglés, ¿cómo no iba a estar seguro de mí mismo? ¿Cómo no iba por fin ese niño tímido a dejar de sentir el miedo de tener que valerse de papá o de mamá? Sí. No. Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. No. Los mares del sur, que es uno de mis rincones favoritos, rechazan la propina como un insulto. Y el camarero se sienta a tu lado después de servirte el plato para charlar contigo. Eso me parece mucho más positivo. En no más de 30 segundos, ¿te atreves a hacer una definición sintética tuya como ser humano? Sí. Vamos a ver. Un hombre que no envidia, un hombre muy poco materialista, un hombre que desconfía de sí, y un hombre que se siente justificado ante los demás por volcarse en su trabajo, no por ser bueno en su trabajo, sino por ser honrado en su trabajo y darlo todo siempre. Un hombre que, cuando se le conoce de verdad y a fondo, es raro que no se sea buen amigo de él. El día en que vivo es el día en que trabajo por lo menos 14 horas, porque yo me siento vivir, siento que existo, que soy, cuando trabajo. Ese día en que no trabajo, pues me siento muy mal. Soy un señor que se abriga con una mantita, se recuesta en un sillón de su casa, enciende la tele, y si es porque ese día no hay trabajo en espera de trabajos de otros días, no pasa nada. Pero si es porque estoy de veraneo o de vacaciones, me empiezo a frustrar, a encoger, a pensar que no sirvo para nada, que soy un desgraciado, un fracasado, y me siento mal, 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 mal. Para mí el trabajo es vital. Nunca agradeceré bastante a Dios el que me haya concedido esa maravilla de ser feliz trabajando. Esta capacidad de trabajo, junto con el éxito popular de un programa en donde se regalan coches, apartamentos, dinero, viajes, todo lo que una sociedad de consumo entiende como deseable, dan la impresión de que el éxito, esa obsesión de Narciso Ibáñez Serrador, está definitivamente conseguido y su situación económica solucionada para siempre. Soy un hombre de suerte, tengo suerte para el éxito. Pero suerte que luego no capitalizo para mí mismo, sino que ya estoy hasta cansado de hacer millonarios a mi alrededor, aquellos que hacen negocio conmigo, o que me contratan, o que siempre se hacen ricos. Yo no, yo solo dos veces y no fue por mi trabajo. Ese es uno de los secretos que no he terminado de aprender. Creo que solamente se hace uno rico cuando logra el secreto de hacer trabajar a los demás. Chicas, cuidado que a la salida salís por la cámara de vuestra izquierda total. Sí. Y le podéis mirar a la cámara y sonreír a esa cámara y todo lo que queráis de esa cámara. Espérate que... Tranquilízate. De... No te preocupes. Bueno, cuidado, María Eugenia. Cuidado que vamos. Más sonrisa. Nena, venga. Más... Sí, más nervio, ¿eh? Te mando la música. Dentro música, Ángel. Una. Encadena, malo. Encadena. Cuidado, Arias, más amplio. Más amplio. Cuidado que cuando vuelve el solo de la niña, voy a dos. Tra la ira, la la lira, cuidado que voy a dos, cuidado que voy a dos, a la vuelta cógemela.
Voy a cuatro otra vez, con el corito este, voy a cuatro, y ahora preparado con la tres, con la cámara de malo cuando sube la música. ¡Chumbararán, chumbararán, chumbararán, bom! Que están dudosas las que salen por cámara 4, que se crucen por la cámara, pueden mirar abiertamente a cámara y sonreír. Sí, pero sin embargo ya a ti te he visto disfrutar muchísimo, sí. Por ejemplo, durante el rodaje de unos 2-3. No, por supuesto, durante las grabaciones me verás disfrutar mucho, porque es que piensas que ese niño triste del que te he hablado jugó muy poco. Y entonces, aunque yo no creo tener una inmadurez señalada, lo que sí tengo es un gran infantilismo, que además lo cuido, ¿eh? Porque creo que todos lo debemos tener, todos debemos cuidar ese niño pequeño que seguimos llevando dentro durante toda nuestra vida. Y entonces un control de televisión es lo más parecido, pero en grande, a un... ¿a qué te diría yo? Pues a un tren eléctrico. Un control de televisión es como un juguete muy grande, con el cual se pueden hacer muchas combinaciones y muchas cosas. Y a mí me encanta, me divierte mucho un control de televisión, como comprendo que, por el contrario, una cámara no es un juguete, una cámara de cine es más una pluma estilográfica que te permite escribir, describir aquello que quieras contar. En 1969, Ibáñez Serrador opta por la utilización de esa cámara cinematográfica. La residencia y más tarde ¿Quién puede matar a un niño?, aun siendo destacados éxitos comerciales, sobre todo en el extranjero, le dan fama de director caro. No, esas son leyendas negras, que a veces son positivas, pero no me paso de los presupuestos. Yo te aseguro que si hoy en día se va al archivo de Televisión Española y se tira del cajón de los presupuestos, entre los 10 programas más caros hechos en Televisión Española no hay ninguno mío, seguro. Y en cine, por ejemplo, Casos de la Residencia, que tiene fama de película carísima. Bueno, La Residencia es una película que se dijo que había costado 60 y tantos millones, y creo que en el Ministerio de Información y Turismo, donde hay que declarar lo que ha costado, consta, ¡ay, a trancas y barrancas!, que costó 28 y pico. Yo veo toda tu obra enormemente condicionada por el éxito de público. Tal vez haya un motivo. Y ese motivo, como tantas cosas en nuestra vida, está en la niñez, en el haber presenciado lo terrible que es la vida del actor o de aquellos que nos dedicamos a esto del cine y del teatro. Haberlo presenciado por mi madre, por supuesto. Busco no el éxito, sino el que cuando te reconocen algo, cuando la gente le parece bien lo que haces, te dan para mí algo mucho más importante que el dinero o el aplauso: la posibilidad de seguir. Porque en este mundo de la televisión, del cine, del teatro, si no nos aceptan, nos cortan la vida. Tenemos que seguir en otro medio. Y yo no sé ganarme la vida más que en este.